Abrazo, bienvenido a Sal y Pimiento. un placer tenerte en el programa. Gracias. O te digo el chivo. No, Julio. <laughs> Pero estás interpretando al generalísimo, el benefactor de la patria, sí. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así es. ¿Qué te parece personificar a un dictador que fue el más sangriento del Caribe? Fue un honor. Como actor, uno busca como ese tipo de personajes. Para interpretar sin emitir el juicio de fue bueno o fue malo. ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para hacer este personaje? Bueno, de entrada, que es de Vargas Llosa, el libro de La fiesta del Chivo. O sea, ya estamos hablando, El Caballo es un premio, no el de literatura, o sea, no es, cual, no es un improvisado. Cuéntame de las escenas más fuertes que se quedaron plasmadas en tu memoria. Ok, bueno, el personaje de Urania es eh, la hija del ministro de Justicia, eh, Agustín Cabral. A los 15 años, Trujillo la lleva a Casa Caoba, que era su casa donde hacía sus orgías, y la desvirgina con los dedos. Este, tiene un problema en la próstata y ya no hay erección. Entonces, la misma sangre, este, el estado anímico de la actriz, que también, o sea, quieras o no, es algo que te afecta, ¿no? De verdad que muchísimas gracias e invita, invita al público para que no se pierda a partir del martes en UNIMAS. En Unimás no se pueden perder el chivo, Este es una gran experiencia como espectador poder disfrutar un, de entrada una obra literaria como esta, eh, recreada muy bien, está más o menos, lo, se planteó entre los 40 y los 50 y es muy bonito como está retratado. Muchísimas gracias Julio, un placer conocerte Igualmente. y gracias por tu tiempo. No, encantado, gracias a ustedes.